¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, asegura que Jeanine Áñez fue obligada a ser candidata. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entrevistado por Fernando del Rincón de CNN, dijo este lunes que la presidenta transitoria Jeanine Áñez fue obligada a presentar su candidatura a las elecciones generales debido a que no se logró la unidad para hacer frente al partido del expresidente Evo Morales, al movimiento al socialismo. La presidenta transitoria Jeanine Áñez nunca quiso ser candidata, nunca quiso. ¿Quién obligó a Jeanine Áñez a ser candidata? La obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse a una mesa. Ella pidió a todos ellos hacer una unidad para que no vuelva Evo Morales, hacer un solo bloque, indicó Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, refiriéndose a la inasistencia de los frentes a la mesa de diálogo convocada para el domingo pasado. Además, el ministro detalló que para este objetivo hubo reuniones con Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, con Jorge Tuto Quiroga de Libre 21, en las que Áñez les habría rogado para lograr la unidad, pero sin resultados. Hubo reuniones con Mesa, hubo reuniones con Tuto. Les rogó, pero no quisieron. Como no quisieron asistir al diálogo, entonces, ese es el problema. Jeanine fue obligada prácticamente a ser candidata, señaló el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. ¿Qué hay detrás de las palabras de Arturo Murillo? ¿Será que termina revelando que Jeanine Áñez es manejada por otras personas, que son otras personas quienes deciden por ella? Escuchemos las palabras del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien asegura que Jeanine Áñez fue obligada a ser candidata a presidenta por Juntos. Escuchemos y luego continuamos. Ministro, hay muchos que le apuntan a que la candidatura de Jeanine Áñez es el más grave error, que ha generado parte de toda esta inconformidad, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que fue un acierto o es un grave error que en efecto aporta para esta desgracia que hoy está enfrentando Bolivia? Es uno de los errores que ha contribuido para el desastre que hay el día de hoy en el entorno político. ¿Usted qué cree? ¿Es un error o es un acierto? Mira, mi respuesta es la siguiente, que, estimado Fernando. Jeanine nunca quiso ser candidata. Nunca quiso. ¿Quién la obligó a Jeanine a ser candidata? La obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse en una mesa. Ella pidió a todos ellos hacer unidad para que no vuelva Evo Morales, hacer un solo bloque. Hubo reuniones con Mesa. Hubo reuniones con Tuto. Tuto era nuestro delegado, nuestro vocero. Les rogó, pero no quisieron. No quisieron, como no quisieron asistir ahora al diálogo, Fernando. Entonces, ¿qué quedaba? Ese es el problema. Jeanine fue obligada prácticamente a ser candidata. El error fue... Perdón. Ministro, hay muchos que le apuntan a que la candidatura de Jeanine Áñez es el más grave error, que ha generado parte de toda esta inconformidad, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que fue un acierto o es un grave error que en efecto aporta para esta desgracia que hoy está enfrentando Bolivia? Es uno de los errores que ha contribuido para el desastre que hay el día de hoy en el entorno político. ¿Usted qué cree? ¿Es un error o es un acierto? Mira, mi respuesta es la siguiente, que, estimado Fernando. Jeanine nunca quiso ser candidata. Nunca quiso. ¿Quién la obligó a Jeanine a ser candidata? La obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse en una mesa. Ella pidió a todos ellos hacer unidad para que no vuelva Evo Morales, hacer un solo bloque. Hubo reuniones con Mesa, hubo reuniones con Tuto. Tuto era nuestro delegado, nuestro vocero.
les rogó, pero no quisieron. No quisieron, como no quisieron asistir ahora al diálogo, Fernando. Entonces, ¿qué quedaba? Ese es el problema. Yanine fue obligada prácticamente a ser candidata. El error fue... Perdón. Esas fueron las palabras de Arturo Murillo, quien asegura que Jeanine Áñez fue obligada a ser candidata a la presidencia. Asegura que buscaban la unidad y frente a la situación de que los partidos políticos de derecha no quisieron la unidad, finalmente Jeanine Áñez tuvo que postular obligada. Esas fueron las palabras de Arturo Murillo. Pero recordemos que Jeanine Áñez lanzó su candidatura a la presidencia por la Alianza Juntos el 25 de enero. El 25 de enero, la presidenta transitoria Jeanine Áñez anunció al país que postulará a la presidencia por la Alianza Juntos. Posteriormente, el Comité Pro Santa Cruz, a través de una invitación, buscó reunir a todos los candidatos a la presidencia, a todos los que son de derecha, sin considerar obviamente al movimiento al socialismo. Esta convocatoria la realizó para el sábado 1 de febrero, convocado por el Comité Pro Santa Cruz. La presidenta transitoria respondió a esta invitación firmando como candidata de la Alianza Juntos, anunciando que sí asistirá. El gran problema en esta reunión, que se convocó para el sábado 1 de febrero, fue que todos los candidatos fueron con la idea de que la unidad sería alrededor de su frente. Eso pensó Carlos Mesa, eso pensó Luis Fernando Camacho de Creemos, eso pensó Tuto Quiroga y eso pensó Jeanine Áñez. Esta reunión fracasó porque obviamente primaron los intereses personales de estos diferentes partidos políticos y quedaron en reunirse 3 meses después. Pero la presentación oficial de las duplas para la participación a las elecciones nacionales eran el 3 de febrero. Obviamente esta reunión no llegó a nada. La reunión por la unidad fue convocada por el Comité Pro Santa Cruz, no por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, como asegura Arturo Murillo. Y ni una palabra supo el país de que Jeanine Áñez estuvo rogándole a Tuto o rogándole a Mesa para buscar la unidad, porque tal situación no se hizo pública en ningún momento. Peor aún que Jeanine Áñez fuera obligada a ser candidata a presidenta. Esta situación realmente parece mentira por parte del ministro de gobierno, que seguramente dijo otras de sus ocurrencias en esta entrevista en CNN. Al respecto de las palabras de Arturo Murillo, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Se esconderá detrás de la aseveración de Arturo Murillo que Áñez fue prácticamente obligada a ser candidata, que termina revelando que Áñez es manejada por otras personas y que terminan decidiendo por ella? Al final no se llega a ese tipo de conclusiones cuando Arturo Murillo asegura que Áñez fue prácticamente obligada a ser candidata a la presidencia. No olvides dejarnos tus percepciones al respecto. ¿No tendrá Áñez la capacidad suficiente para poner límite a los intereses politiqueros de sus ministros?